estos procesos tienen una potencialidad que es que conseguir que la gente llegue a un lugar con necesidades, preocupaciones, deseos de casa y sea capaz de salir con ellos modificados. Es decir, yo traigo una propuesta, una preocupación y en la deliberación con otras personas que no necesariamente piensan como yo, pues soy capaz de enriquecer, matizar, complementar, agregar mi propuesta y en este proceso enriquecerla, ¿no? Es decir, que venimos de una concepción de la ciudad en la cual el éxito de un proyecto es que se parezca lo más posible a cómo ha sido pensado por un experto o un técnico, y estamos en un camino en el cual lo que nos venimos a plantear es que la ciudadanía, a través de procesos bien organizados de metodologías participativas, es capaz de generar propuestas que no hubieran sido posibles concebirla por ningún experto en ningún despacho, sino enriquecer y generar, ¿no?, una riqueza a través del pensamiento colectivo que nos dé lugar, ¿no?, a ideas que no habían sido posibles elaborarlas de forma individual o preconcebida, ¿no?, en lugares en los cuales no hubiera participado esta gente que tiene biografías, experiencias, necesidades muy plurales y muy diversas. Un espacio de deliberación presencial, además, porque están fantásticos todos los mecanismos que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto al servicio de la ciudadanía online, pero es también muy importante reforzarlos con espacios donde nos veamos las caras, donde el encuentro entre los ciudadanos sea mucho más cercano. Es el encuentro de mucha gente diferente, con perfiles muy diferentes y que vienen de barrios diferentes y que de repente se encuentran y se dan cuenta de que tienen muchas cosas y muchas demandas en común que pueden articular conjuntamente y que además articulándolas entre muchas más personas, esas iniciativas adoptan muchísima más fuerza. Para que la gente, en vez de tirar la basura al suelo, pues la tire en la papelera más cercana que haya.